Tecnología de personas para personas. Vivir más y vivir mejor. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, referidos a 2020 y publicados en diciembre de 2021, la esperanza de vida en España se sitúa en 82,33 años. Este indicador está determinado por aspectos como el sexo, el grado de educación, las condiciones sanitarias, la aplicación de medidas de prevención en salud y el nivel económico de la población. El crecimiento de la población mayor de 65 años es más rápido que el resto de los otros grupos de edad y, según Naciones Unidas, para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. En España, según datos de Oxford Economics para el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, en 2050, el 50% de la población tendrá más de 50 años. La población mundial está envejeciendo. La mayoría de los países del mundo está experimentando un aumento en el número de personas mayores, a lo que se une un aumento en la esperanza de vida y un descenso de la natalidad. Los últimos acontecimientos marcados por una pandemia sin precedentes en el siglo XXI han supuesto un antes y un después a nivel social, económico e incluso cultural. En todo este contexto, el paciente deja de serlo y se pone en el centro como un consumidor de los servicios de salud, con un claro objetivo: vivir más y vivir mejor. Todo un desafío para el sector sanitario que debe dar respuesta a estas nuevas necesidades. Hacer que los sistemas de salud sean más eficientes y sostenibles y garantizar el acceso a una salud digna, entre otros retos. El ámbito de la salud está mirando a un futuro marcado por tendencias como One Health, donde la medicina aúna esfuerzos de diferentes disciplinas para ofrecer al usuario un diagnóstico global. La salud Silver será otro de los conceptos clave, donde una población envejecida conllevará a un mayor número de enfermedades crónicas que necesitarán de asistencia, seguimiento y tratamiento. La salud mental ocupará el protagonismo que se merece. En una sociedad donde el 12,5% de todos los problemas de salud se corresponde con trastornos mentales, una cifra que supera al cáncer y los problemas vasculares. La prevención y el autocuidado serán la medicina del futuro, donde el dicho «más vale prevenir que curar» cobrará todo el sentido, poniendo especial atención a la prevención, adelantándonos a la enfermedad, deteniendo su avance y atenuando las consecuencias. Para abordar todos estos retos, el sector salud debe seguir avanzando hacia una transformación digital profunda, invirtiendo en procesos estructurales basados en nuevas tecnologías y adoptar medidas para impulsar esta transformación, creando sistemas de salud modernos e interconectados. Tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, permitirán desarrollar soluciones innovadoras para la monitorización remota del paciente. Aplicaciones para el apoyo en la toma de decisiones médicas, desarrollos para el procesamiento y captura eficiente de información médica, o el diseño de hospitales líquidos que revolucionarán el futuro de nuestra salud y que plantean un nuevo concepto de e-salud o medicina basada en las nuevas tecnologías de la información para la atención sanitaria más allá de las paredes físicas del centro. Su objetivo es acercarse al concepto de e-health o salud 2.0. Este tipo de tecnologías mejorarán el acceso a las prestaciones sanitarias, permitirán una mejora en la toma de decisiones por parte de médicos y gestores sanitarios y aportarán a la sociedad un sistema de salud capaz de mejorar la experiencia del paciente, su calidad de vida y, en definitiva, su salud. Por ello, abordamos cada uno de estos retos con una visión global para maximizar el impacto de trabajo realizado. Y lo hacemos en una misión, en la que sumamos todas las fuerzas y donde la colaboración público-privada entre diferentes agentes resulta imprescindible. Instituciones y empresas del sector salud demandantes de esas tecnologías, empresas tecnológicas que puedan satisfacer sus necesidades y bajo la visión y el apoyo de nuestras instituciones. Y lo hacemos con el objetivo de que el conocimiento, los avances que logremos y la innovación llegue a nuestras empresas, a nuestra economía y a la sociedad con un objetivo común: vivir más y vivir mejor.